¿Una vasija? Me la llevaré, por si acaso. Ojalá estuviera Ligiron aquí. El héroe famoso es él, no yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Contarles cuentos a los monstruos del Tártaro hasta que se duerman?
una moneda extraña, con la marca de Caronte. También robó eso Tifón. Caronte estaba ahorrando para un puente. ¿Una gorgona? ¡Son reales! ¿Qué es eso que brilla? A lo mejor si me acerco con cuidado. Esos brazales. Los he visto en algún dibujo, pero no puede ser. Sí podía ser. Heracles, el más temible de los mortales y asesino de bestias, desafió a Hera y consiguió lo imposible vistiendo esos brazales que ahora pertenecían a Fénix.
Ha sido pura suerte. ¡Basta! ¡Aquí estoy! ¡Enfrentaos con alguien que vaya armado! Tras vencer a la gorgona que había atacado a Heracles. ¿Por qué haces esa cosa tan rara con la voz? ¿Heracles? Sí, eso. Se supone que hay que pronunciarlo así. Te vas a asfixiar con tanto trabalenguas. Como si yo pudiera morir. No me lo recuerdes. Por los dioses, creo que podría levantar una montaña. Ojalá esos brazales pudieran mover esta. ¡Hades bendito! ¡Idos a una posada! Si ha caído a esa cámara, ¡te salvaré! ¡Lo prometo! A ver si lo he entendido. En vez de acercarse al templo de Apolo para hablar con el oráculo, ¿Fénix sale corriendo tras un desconocido?
Fénix, que era muy buena persona, se propuso ayudar al misterioso desconocido, pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del templo de Apolo y de encontrar una solución a la terrible maldición que había caído sobre su hermano y el resto de soldados. ¡Anda, qué gran idea aprovechar la narración para eliminar mis errores! Zeus, que era muy buena persona, convirtió en mosca a su primera esposa y después se la comió. ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia visitando a su hermana. ¡Odiseo! Ostentar el poder requiere algo más que un buen juego de piernas, criatura. ¿Podrás controlarlo? ¿Quién eres? ¡Da la cara! Los objetivos parecían fáciles de alcanzar, pero el tercero necesitaría de un maestro arquero. Ve despidiéndote. Los críos de ahora juegan a las conchas, saltan piedras, miran a la pared. Son hiperactivos. Lo dice el dios incapaz de comprometerse con alguien más de una semana. Mantén ese pulso, criatura, y puede que sobrevivas y todo.
armada con la agilidad de Aquiles, la velocidad de Atalanta, el ingenio de Odiseo y la fuerza de Heracles, Fénix estaba lista para enfrentarse a lo que le deparase el futuro. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tiene? Buena suerte. Casi he llegado al oráculo. La resolución de Fénix de salvar a sus camaradas y a su hermano era férrea. Demasiado fácil.